Somos nosotros, los atlantes, esferas, círculos, todas las volumetrías se dan de encuentro con la vida. De Neptuno se enfatiza en el acto de la fecundación, representado en su rotundidad a escalas megalíticas y así da como estandarte por la supervivencia de una humanidad devastada y altamente refinada, en la antesala de la extinción. La extinción, sombra acechante, pisando los talones de una civilización yerta, herida, traicionada por los elementos que creía dominar, vejada por su propio orgullo y sin embargo, sola en la existencia y enormemente vulnerable. La civilización de Atlante. Génesis habla de la división del día en cuatro partes, día, noche, tarde, mañana. Es una alegoría a la segmentación del óvulo que de dos pasa a tener cuatro células. Ancestros lo sabían. Todas estas progresiones petroglíficas tienen en común una misma cosa: la inclusión en sus progresiones del óvulo en cuatro partes en el segundo día de la concepción. Y en numerosos casos aparecen dobles, es decir, como una doble concepción en el segundo día de la concepción. La creación de mellizos.
Esta secuencia petroglífica comienza con un gran óvulo ciliado con círculos concéntricos, es decir, es el gameto femenino fertilizado. El paso siguiente de la secuencia lo constituye la presentación de los dos óvulos que están fecundados con un doble espermatozoide geometrizado, describiendo el conjunto, la técnica de fertilización que se va a utilizar. Es decir, la doble fertilización de dos óvulos por dos espermatozoides. Y el final de la secuencia total del petroglifo es rematada con un óvulo en cuatro partes en el segundo día de la gestación, con un tridente en su lateral por un lado y otro tridente en su lateral izquierdo por el otro. A la derecha, el resultado final: un par de mellizos coronados con el emblema de Neptuno, sendos tridentes. El sello de Neptuno es patente en el día segundo de tras la concepción del óvulo, con estas marcas de tridentes en los cuernos de estos ciervos. El doble óvulo en el segundo día tras la concepción, mostrando la técnica embriológica favorita de Neptuno. Los estados o áreas atlantes que se identificaban con este símbolo se denominaban estados insulares de la Sagrada Concepción del segundo día. Ya que la segmentación en cuatro del cigoto ocurre en el segundo día después de la concepción. Como en este petroglifo de la segmentación del óvulo en cuatro. Es el momento en que en el óvulo de dos se segmenta en cuatro células. Antropomorfización de la Sagrada Concepción del segundo día en forma de mellizos. Tanto en petroglifos como en pinturas policromadas, ambos muestran el modus operandi favorito de Neptuno, que es la gemelación visigótica. Es decir, mellizos. En este petroglifo, la fertilización con la técnica de soplado. En este caso, como resultado, una segmentación del óvulo en cuatro partes. En esta secuencia petroglífica, un gran óvulo ciliado encierra la secuencia de la concepción hasta el segundo día, pasando por todos los estados. Espermatozoide, óvulo fecundado, óvulo escindido en dos y óvulo escindido en cuatro. Como sello de Neptuno, unos tridentes y algún que otro óvulo inmaduro en estado de formación. Es una vez más la génesis de la vida atlante. Esta secuencia petroglífica muestra el óvulo evolucionado en su primer día y medio y en su segundo día, es decir, doble y cuádruple.
no es un escudo, no es una rueda, no es una cruz, pero el óvulo fecundado en su segundo día de gestación se parece. Y no solo lo representaban a pequeña escala. La representación del doble cigoto con cuatro células en Murrumbimbae, Australia, es muy poco usual. Emplazadas encima de un promontorio en forma de útero, es decir, de U invertida, dos grandes círculos megalíticos con una cruz interior coronan su estructura en los extremos. Ambos anillos monolíticos están unidos por una avenida de menhires que recuerdan el recorrido de las trompas de Falopio. La profusión de los dos cigotos con cuatro células cada uno unidos entre ellos es bastante usual. Y es representación de la gemelación fundacional de la estirpe del Atlas, los hijos primigenios de Neptuno, en el segundo día después de la concepción. La fundación de los mellizos de Neptuno, fundadores del linaje del Atlas. El legado de nuestros ancestros atlantes tendrá repercusión en los siglos y milenios venideros. Así es como el día segundo de la Sagrada Concepción será representado en las culturas supervivientes en las zonas donde proliferaba dicha simbología, cuyas representaciones subyacen en la mitología de los pueblos originales de Hibernia, siguiendo los motivos originales de los petroglifos y frescos de los hijos de Neptuno. El día segundo de la Sagrada Concepción adquiere una importancia relevante en la cultura del País Vasco, como este ejemplo de un círculo dividido en cuatro con una cruz. Las estelas de la fertilidad del legado vasco son muy ricas en motivos atlantes. Por ser uno de los pueblos herederos del linaje atlante más puro del mundo. Y en el noroeste, junto a los vascos, los descendientes de los celtas, a su vez descendientes de los hijos de Neptuno, heredan su simbología atlante y la transmiten a través de la cruz celta. De nuevo muestra de la heredad simbólica de la Sagrada Concepción del segundo día. Todo el arte llamado paleolítico y neolítico proveniente de los atlantes supervivientes a la gran catástrofe no proviene de una evolución tecnológica, sino que proviene de una involución de los supervivientes de la gran catástrofe por unas fuerzas cataclísmicas sin precedentes, como el Cromlech de Mesoura en Marruecos. Ha sido vandalizado, pero en su estructura se ve
la partición en cuatro que tenía en sus cimientos. La personificación de Neptuno en los países del norte queda representada con Cernunnos, con los mismos atributos que Neptuno, Cernunnos, con cabeza pleyadiana, es decir, ligeramente abombada y triangular, rematada con cornamenta. Por su parte izquierda le rodean unos ungulados, un toro con cornamenta doble y un ciervo con astas rematadas en tridentes, símbolos neptunianos. Las mismas astas de Neptuno también están rematadas en tridentes, como podemos observar. Una triple rama se abre en la coronilla de Neptuno como símbolo suyo, un tridente deformado por tres hojas. Sus brazos, posicionados en forma de tridente junto con su cabeza, sostienen los gametos masculino y femenino de la raza híbrida. Sosteniendo el brazo derecho, la semilla terrestre femenina, y en su brazo izquierdo, sosteniendo su semilla masculina, representada con cornamenta y envuelta en sí misma, emulando su autoprocreación. Tríadas con frutos de granado recorren todo el relieve. En su cuello, un torque, un collar simbolizando la entrada de vaginal, y en su cabeza, un glande en su coronilla. La composición es el coito. En su lado izquierdo, diversos felinos decoran la escenografía. Son una leona, un leopardo hembra y alguno más que representan la parte femenina. Es decir, se hallan del lado de la semilla masculina de Neptuno. Al igual que en su lado derecho, todos los machos alfa ungulados son machos del lado del torque, de la semilla femenina terrestre. Lo masculino complementa lo femenino y lo femenino complementa lo masculino. Es el secreto de la procreación. Con un nombre fonéticamente similar, Cernunnos, es decir, Neptuno, con las mismas cualidades que Neptuno, cornamenta, y los dos gametos en sus manos con los que forjó la raza Atlante. Neptuno, padre de la Atlántida. No os perdáis los próximos episodios basados en los libros El síndrome de Neptuno y El código de Plantón por la autora Arwen McCarroll. Conseguir los dos libros en uno
el código de Platón y el síndrome de Neptuno por Arwen McCarroll en esta web.